Hola, ¿cómo están? Un placer de nuevo estar con ustedes. Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempe. Marito, ¡qué frío! Está nevando, el frío es intenso hasta los huesos. Que me traiga un cafecito, ¿no? ¿Te das cuenta de la cantidad de recursos que hay en esta zona, Mario, con el lujoso Don Bazarena en el que estamos? Sí, la verdad que he quedado asombrado. Apenas entré a este estadio, ya es todo lujo. Aquí tenemos a dos grandes jugadores para seguirlos de cerca, para no apartarle la mirada, Marito, porque estos son de aquellos que definen partidos. Realmente son dos jugadores muy importantes. La hinchada los quiere y los entrenadores también. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. La Roma le hará frente a este partido con estos 11. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda, y algo que seguramente cambiará según se mueva el partido. Será difícil encontrar una mejor definición para la Roma de los últimos años que un nombre distinto al de Francesco Totti. Sí, la Loba ha tenido muchos y muy buenos jugadores en su plantel, pero de la calidad, capacidad, liderazgo que ha demostrado Totti, me parece que va a pasar un tiempo y bastante largo hasta que encuentren su verdadero sustituto. Ya comienza el partido, nos ponemos las pilas. Ya era hora, señor árbitro, vamos a jugar. Se acerca y crea peligro. ¡No hay gol! Esa pelota que pega el rival. Buena entrada, la pelota sigue suelta. Corta bien esa pelota. Nainggolan entra en zona de peligro. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Cambio en la posesión del balón. Buena pelota entre líneas, hay chance. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. Bernard se acerca a zona de ataque. Federico Facio. Edin Dzeko. Interceptando el pase. ¡Epa! ¡Este es buena! Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Verán el árbitro, señala hacia el manchón. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Bien que ataja este arquero, che. Strutman. Edin Dzeko. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Diego Perotti. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside.
Quizás por acá encuentra la oportunidad. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Y acá tenemos, Mario, la repetición de ese enorme paradón. Sí, realmente no nos vamos a cansar de ver esta repetición porque ya no se ve tantas veces cómo el arquero se tiró para defender su portería. Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo. Diego Perotti. Transporta la pelota a zona de ataque. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Se lo están prestando. El balón que cambia de dueño. Llega cortando bien y recupera. Transporta el balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Uy! ¡Casi lo abre! Pero esto sigue 0-0. La definición fue desastrosa. Y se perdió la primera oportunidad de gol. Strootman. Aquí puede haber una oportunidad. Diego Perotti. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Gol! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. ¡Qué belleza de ejecución! Por más que se hubiera tirado el arquero, no llegó. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Stephen El Shaarawy. Facundo Ferreira. Diego Perotti. Lleva la pelota a zona de peligro. Facundo Ferreira. Edin Seco. Seco. Entra el jugador y quizá tenga una. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Muy buen anticipo del balón. Aprovecha también la nieve para barrerse bien. Yo sé que lo querían ver de nuevo y por eso acá lo ponemos otra vez. Perfecto lo de este jugador, ¿eh? Fíjate que la paró, levantó la cabeza y la puso bien allá, al lado del palo izquierdo, abajo. Manolas. Diego Perotti. Edin Seco. Se acerca y crea peligro. Bernard. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Edin Seco. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Entra en zona de peligro. Edin Seco. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Ahí va, habilitado para definir. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia.
Mario dice goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Y por ahora la pizarra 2-0. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. Interceptando el pase. Está suelto. Vámonos al entretiempo. El marcador 2-0. Cumplida la mitad del partido. ¿Qué te ha parecido hasta ahora Edin Seco, Mario? Fernando, yo creo que no haya objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien, ha hecho un gol y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Ya se atragantaron el pastelito, se metieron un buen café, comienza el segundo tiempo recordando que la Roma está arriba. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Nainggolan. Era buena la pelota. Ahora sí la tiene, fue bueno el centro, la tiene que aprovechar. La tendrá la Roma desde la banda. Strutman. Con qué facilidad le sacó la pelota. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Nainggolan. Ahí está la pelota de cualquiera. Bernard. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Alexander Kolarov. Facundo Ferreira. Han perdido la posesión de la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. Bernard. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Controla la pelota y sigue. Ha tocado bien la pelota por afuera. Transporta el balón. Gran centro. ¡Mueve la pelota! ¡Gol! ¿Pero qué digo? ¡Gol! ¡Fue un golazo! Y como se dice, siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo. Este es un cazador de goles y lo convirtió. Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo.
lleva la pelota a zona de peligro. Sigue sin parar, gana terreno. Alessandro Florenzi. Se lamentan los jugadores, ya la reventó. Tiro libre y a muy buena distancia. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. En cualquier momento llaman de la NASA, Mario, que han visto un objeto volador. Pobrecita, Fernando, las palomas. Mirá cómo vuelan. Pasó muy cerquita de ellas. Manolas. Federico Facio. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. ¿Alcanzarán dos jugadores para sacarle la pelota o necesitan otro más para evitar que les haga otro gol? Se viene el saque de meta. No voy a pretender saber más que el técnico, pero es cuestionable lo que hace, ¿no? Están abajo en el marcador y pretende dar la vuelta metiendo otro defensor. No tiene sentido, a no ser que piense poner este defensor como delantero. Si hay puntos individuales para rescatar, seguramente este será uno de ellos. Ahora lo reemplazan, pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Se concede la ley de la ventaja y puede venir la diagonal. ¡El Sharawi! Tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar. Hay que saber estar bien ubicado para hacer lo que hizo este jugador. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Ha estado pasando la pelota como un genio. Facundo Ferreira. Daniele De Rossi. Se acerca a zona de ataque. Buen centro. Bruno Pérez. Qué mal que le pega la pelota. Mirá dónde se fue. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. A jugar el fútbol con las manos. Ya está todo preparado para que se realice el cambio. Edin Seco. Bernard. Extraña falta de la Roma y tiro libre, según nos dice el juez. Qué linda despedida le está dando este jugador, Mario. El público le está reconociendo con una ovación. Sí, realmente espectacular lo que está haciendo el público para con este jugador que se va de la cancha siendo el mejor en el día de hoy.
Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo el ábrale las puertas y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece con ganas de volver a casa. Y muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así, un equipo tan dominante como es el visitante y un local que prácticamente no existió en lo que llevamos de partido. El Sharawi. Se acerca y crea peligro. Atento con el pase, bueno. ¡Gol! ¡Grosso! Este gol, sin duda, reafirma el resultado, Mario. Parece que le hubiera pasado un camión por encima. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Edin Seco. Entra en zona de peligro. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. El árbitro que concede 4 minutos de agregado. Bruno Pérez. Entra el jugador y quizá tenga una. Es espectacular el ambiente desde la grada, Mario, que no termina el partido. Yo te puedo asegurar que este resultado no se les puede escapar. Lleva la pelota a zona de peligro. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Final, final del partido. Una victoria más que merecida porque han marcado una diferencia abismal. Una diferencia, claro. Si hubo un solo equipo en la cancha, es normal que haya mucha diferencia. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó. Diego Perotti. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Ahí va, habilitado para definir. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gran centro. Muy buena pelota. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Se concede la ley de la ventaja y puede venir la de ganar. ¡El Sharawi! Se acerca y crea peligro. Atento con el pase, bueno.